Muy buenas tardes para todos, parihueleando con vos, el equipo de Telemedellín y yo, Natalia Roldán, estamos felices de transmitir hoy desde la fiesta del libro y la cultura. Y les digo de verdad que esto es una fiesta, estamos en la zona norte de Medellín, específicamente en el Jardín Botánico, allá pueden ver las imágenes de las personas disfrutando de esta fiesta. Esta, la décimo primera versión, Identidades, que es el tema central de esta fiesta. Y esto hace referencia a esos lados múltiples de cada uno que demuestran que es imposible reducir a una persona a un estereotipo. Somos diferentes y ayer lo hablábamos en Parihueleando con vos, hablábamos sobre la discapacidad, de cómo nos teníamos que integrar, cómo teníamos que hacer una sociedad para todos, una sociedad más incluyente, y este es el lema de esta fiesta. Andrés, ¿cómo estás Parihueleando con vos? Natalia, como dicen por ahí, tengo cara de ponqué. Como dijiste, estamos felices. Hoy se nos hizo esa posibilidad de estar aquí, de disfrutarlo y también de transmitirles a nuestros televidentes ese orgullo que sentimos con estos eventos de ciudad. Cómo nos apropiamos de cada uno de los rincones, de cada uno de los espacios, pero también de cada una de las actividades que nos demuestran que nosotros sabemos hacer bien las cosas, que nosotros sabemos formar a las nuevas generaciones de antioqueños que tenemos aquí. Y esta fiesta del libro y la cultura obviamente es la oportunidad de incentivar no solamente la lectura y la cultura, sino de promover valores entre las nuevas generaciones que tenemos. Sí, señor, y este espacio es para todos, es muy, muy grande, son 184 mil metros cuadrados. Aquí hay carpas para disfrutar de la lectura. Está el país invitado, como ustedes pueden ver atrás, están disfrutando del país, Brasil, hay charlas. Bueno, hay muchísimas cosas para que hay gastronomía, para que la gente venga y disfrute esto que de verdad es una fiesta. Sí, señora, y es que como hicimos en alguna oportunidad hace unos días, promocionando precisamente la fiesta del libro y la cultura, esta posibilidad de apropiarnos del Jardín Botánico y de la zona norte de la ciudad no es solamente para promover la lectura mediante la literatura, sino de actividades complementarias como usted nos estaba contando. Mientras tenemos muestras gastronómicas, mientras tenemos conversatorios con autores que vienen de diferentes países, pues además del intercambio cultural, también tenemos la posibilidad de desarrollar todos nuestros sentidos y de hacer lectura de todo lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, creo que esto es algo que deben disfrutar esas 400.000 personas que se esperan que nos visiten durante esta semana. Recordemos que la fiesta del libro y la cultura inició el domingo y todavía tienen hasta el domingo 5 días más para disfrutarla. No se vayan a quedar en sus casas, solamente mientras están parihueleando con nosotros en el televisor, pero apenas termina el programa, se deben venir para acá y el resto de días a disfrutar de este espacio. Sí, el horario acá es de 10 de la mañana a 10 de la noche, las carpas donde están trabajando los muchachos, los libros en vivo, donde están jugando con los libros, porque es como un juego, como una fiesta, es de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Recordemos entonces que la fiesta va hasta el 17 de septiembre, que es domingo, y ya tenemos a nuestra primera invitada, que es Claudia María Giraldo. Claudia es coordinadora de fomento de la lectura de Confenalco. Claudia, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Muchas gracias, Natalia, Andrés, por la invitación. Delicioso poder compartir este espacio con ustedes, en el cual vibramos de una manera muy intensa, no solamente cuando ya estamos en la fiesta, sino todo lo que hay antes de poder llegar acá. Bueno, a veces a uno le decían, vámonos para la biblioteca, y uno decía, ¡ay, qué pereza! ¿Uno qué va a hacer? No puede hacer bulla en la biblioteca, los libros están muy viejos, ahora los libros son lindos, la gente se interesa por leer, estoy asombrada la hermosura de los jóvenes, los niños que quieren estar con los libros. ¿Cuáles son esos servicios que ustedes están ofreciendo acá en la fiesta del libro? Bueno, Natalia, ese imaginario que tienes de lo que es una biblioteca, por fortuna creo que ha ido cambiando y se ha ido transformando enormemente. Y es lo que siempre decimos desde el trabajo social, que eso no se ve en un año, ni en dos, ni en tres, sino que es a muchos años que se ven los cambios y las transformaciones sociales. Medellín ha sido una ciudad muy privilegiada en contar con bibliotecas públicas desde hace mucho tiempo,
que han venido haciendo una labor muy intensa y comprendiendo que es con la primera infancia que se tiene que trabajar y vincular a la familia en ese proceso lector. Obviamente la escuela tiene también su propio rol, sus propias funciones y sus propias responsabilidades. Entonces lo ideal sería que llegáramos también a tener esa triada, familia, biblioteca pública y escuela, pero lo estamos haciendo y ha sido un trabajo no solamente desde la red de bibliotecas públicas de Confenalco, sino de muchas otras entidades y el mismo sistema de bibliotecas públicas que tiene la ciudad de Medellín. Entonces hoy sí, tenemos unos espacios muchísimo. Muy lindos. Claro que sí. Claudia, Natalia, y antes de que sigamos, pues le lo voy a anunciar. Usted ahorita me decía, ay, tan, a usted le gustan las llamadas telefónicas. Efectivamente, creo que es la mejor parte que tenemos en nuestro programa, porque es el servicio ciudadano, para que ustedes también nos llamen, para que nos cuenten qué piensan de la Fiesta del Libro y la Cultura, si la conocen, si de pronto tienen inquietudes y que puedan saber cómo se desarrolla esta actividad tan bonita que tenemos aquí en la zona norte de Medellín. Nos pueden llamar a la línea 211-5060 y tenemos la primera llamada de la tarde, una llamada que nos pone muy felices de un televidente que nos quiere mucho y que nosotros también queremos bastante como a todos ustedes. Jefferson Pulgarín, qué rico que parihuelies con nosotros, ¿cómo estás? Oye amigo, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti, un saludo muy especial para Nati, un saludo muy especial a todos mis cuidadores de Medellín, un fuerte saludo a todos ustedes y a la comunidad de Medellín también, que nos ve. Bueno, se toma de Medellín. Yo opino que la fiesta de libro es bastante muy importante, porque allí en el municipio de Santa Fe de Antioquia, en el parque de Santa Bárbara, el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, se realizó un video que se llama Talento Millonario, donde una persona con discapacidad de síndrome de edad fue apto en una película gracias a un policía que se llama Edison Vanegra. Y nos impactó mucho a todos ustedes, nos impactó mucho a todos nosotros, la comunidad de Santa Fe de Antioquia, ahí cuando pudiste la foto en Twitter, y eso nos impactó mucho a todos. Bueno. La pregunta que hago a la invitada es qué proyectos tiene los libros hoy en día para que los niños sean más inteligentes hoy en día y en Colombia. Muchas gracias y saludos a todos los de Medellín. Jefferson. Muchísimas gracias, Jefferson, a él que tiene un talento millonario, Andrés. Absolutamente, y le cuento, le faltan 2 días, no se nos olvida que ya va a estar de cumpleaños. Ojalá se nos pueda acompañar en Telemedellín Canal Parque. Bueno, nos decía que qué proyectos tienen precisamente para desarrollar más la inteligencia en los niños. Este proyecto obviamente asociado a los procesos de lectura de la ciudad. Eso pues básicamente lo que nos pregunta Jefferson, pero lo podemos extender más, a desarrollar más bien habilidades y destrezas en los niños. Yo de pronto le pregunto por el que usted me comentaba ahorita, lo que va a pasar mañana, que va a ser muy especial y enfocado a la discapacidad. Bueno, sí, yo creo que son dos respuestas. Jefferson, y para todos los televidentes, está demostrado científicamente cómo el proceso lector, incluso desde que están en proceso de gestación y cuando el bebé nace y se empieza a leer con ellos todos los días de manera cotidiana, a manera de un ritual, hay un desarrollo neurolingüístico muy grande en los niños. Es decir, hay un desarrollo del lenguaje y el lenguaje es fundamental en el proceso de desarrollo de la inteligencia. Entonces, si el niño está en contacto permanente con la palabra, con las imágenes, pero también no necesariamente del libro, sino de todo lo que está a su alrededor, cuando al niño le estamos diciendo esto es una flor, esto es un árbol, esto es una mariposa, este es un color rojo, es un color rosado, todo lo que estamos haciendo es desarrollando la inteligencia en el niño. Entonces, eso es lo que trabajamos. No creemos que la lectura haga mejor o peor a la gente, pero sí sabemos que sí le ayuda a pensar y a pensar de manera autónoma. Y en relación, Natalia, con tu pregunta, con discapacidad. O sea, escuchamos de una manera permanente. No es que las personas tengan una discapacidad, sino que las personas viven en una sociedad discapacitante. Es decir, no somos una sociedad que estamos preparados para incluir en todos los servicios y programas a las personas que tienen unas habilidades diferentes. Entonces, en la red de bibliotecas de Confenalco, desde hace muchos años,
trabajamos para tener una oferta para las personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva. Y mañana en la fiesta del libro es muy especial porque es el día de la discapacidad. Ha sido muy bello porque fue un trabajo que iniciamos en el Bibliocirco y hoy está extendido en toda la fiesta del libro. Entonces mañana toda la programación se desarrolla para y con las personas con discapacidad. Tenemos una programación supremamente especial. Entonces, muchísima atención, las personas que tienen alguna discapacidad, los familiares, los cuidadores, mañana se vienen para acá, ustedes saben que tienen acceso, que el acceso es fácil y que los van a estar esperando muchísimas personas, los van a recibir con todo el cariño y les van a enseñar a compartir y a disfrutar esta fiesta del libro. Tenemos una llamada desde Belén, Cristina Tavares. Cristina, muy buenas tardes, pariboleando con vos. Hola Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Qué rico, Natalia, que nos llamaste. Muchas gracias. Lo que pasa es que tengo una duda y es que escuché por ahí que Confenalco incluso iba a tener un espacio para los bebés en la feria del libro, en la fiesta del libro. Entonces yo quería saber cuál es la fecha, los horarios y si es cierto entonces que se va a llevar a cabo como este evento para los bebés. Perfecto, Cristina, muchísimas gracias. Esa era una de las preguntas que teníamos para Claudia. Muchísimas gracias por parihuelear con nosotros y ya Claudia te dará toda la información. Claudia. Bueno, le decimos a la televidente, a Cristina, en la fiesta del libro se hace una zona de lectura de primera infancia. Eso hace parte de la coherencia que estamos buscando tener en la ciudad y es de promover la lectura desde que los bebés nacen. Entonces, claro, Cristina, encuentras nuestra carpa de lectura para bebés en la zona de primera infancia que está ubicada al lado del edificio científico del Jardín Botánico. Y esta zona de lectura para primera infancia funciona de 10 de la mañana a 7 de la noche. Durante todo el día hay diferentes actividades para los bebés y su familia. Claudia, pero yo creo que también es la oportunidad antes de que nos vamos a mensajes institucionales para que este tema no lo dejemos como una pieza suelta, porque esta estrategia se desarrolla a lo largo del año. Entonces también es importante para que quienes, los televidentes que están interesados, así como la que acaba de llamar y como Jefferson que también lo planteó, aquí lo van a encontrar en la fiesta del libro y la cultura. Pero durante los 365 días hay programas con familias que tienen estos bebés. ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo se pueden integrar? ¿Y qué es lo que hacen para promover la lectura desde el vientre materno y ya cuando están más grandecitos los bebés? Ah, qué pregunta tan bonita, muchas gracias. Sí, nosotros en este momento tenemos 580 familias que hacen parte de nuestro programa que se llama Al Calor de las Palabras, lectura en familia desde la primera infancia. En cada biblioteca tenemos distintos grupos, es decir, tenemos un grupo desde los 3 meses hasta los 12 meses, luego otro grupo de los 13 a los 24 meses y de 3 años en adelante. Ha sido un programa donde ya hoy decimos tenemos egresados del programa, egresaditos de Al Calor, sí, pero lo bonito es porque la biblioteca sigue contando con una oferta de programas como La Hora del Cuento, el Club de Lectura para Niños. Entonces ellos terminan aquí y pueden continuar este proceso. Es simplemente que se comuniquen en la Casa de la Lectura Infantil con Claudia Calle. Puedo brindar el teléfono, sí. 575-2250, Claudia Calle, nuestra promotora de lectura. 575, líder. Repítelo, 575-2250. Nuestra oficina de fomento de la lectura está ubicada en la Casa de la Lectura Infantil. Muy bien. Bueno, estamos parihueleando con Claudia Giraldo, estamos hablando desde el Jardín Botánico en vivo y en directo. Esta es la fiesta del libro y la cultura en Medellín. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos pariboleando con vos.
hoy estamos en un lugar lleno de magia. Yo no lo sé describir de otra manera. Yo les digo que a veces, de pronto que no me vayan a regañar porque me distraigo un poquitico viendo esas imágenes, y le digo que es que se me viene a la cabeza todo un mundo, no solamente de cultura, de literatura, sino recordar la niñez, todo lo que veíamos, todo lo que hacíamos cuando estábamos pequeñitos, y que de pronto no nos tocó que se hiciera tanto énfasis en la promoción de la lectura, y es algo, una oportunidad única que tienen nuestros niños en Medellín. Sí, señor, y estamos hablando con Claudia Giraldo. Ella es coordinadora de fomento de lectura de Confenalco. Nos está contando qué es lo que hace Confenalco aquí en esta fiesta del libro y la cultura. Vamos a hablar también del bibliocirco. ¿Qué es esto? ¿Por qué nació esta nueva alternativa aquí en la fiesta del libro y la cultura? Bueno, el bibliocirco es un proyecto muy especial. Nació cuando se hizo la primera feria del libro en Medellín, en el Palacio de Exposiciones. Y lo que se buscó conjuntamente con la Fundación Ratón de Bibliotecas fue como llevar a un evento masivo de libros, de venta de libros, cómo llevar el componente de la promoción de la lectura. Entonces, ¿qué mejor excusa que un espacio lúdico, artístico, pero con contenido, que son los talleres de lectura, toda la franja académica que hacemos, libros, por supuesto? Entonces es un gran circo, un bibliocirco, donde las personas encuentran desde funciones artísticas, porque el arte también se lee, pero hay una oferta de libros para todo tipo de público, talleres de lectura que hacemos con estudiantes que se inscriben en estos talleres, las instituciones educativas, un programa que se llama Imágenes y Palabras, y cuando ese bibliocirco está repleto de personas, 400, 450 personas, entonces hacemos el circo lector, es decir, antes de la presentación artística realizamos una lectura en voz alta. Entonces, ¿esperan a que se llenen o hay horarios para los para las funciones? Para que la tenemos gente que horarios. Ah, muy bien, nos dices por favor los horarios. Claro que sí, son a las 11 de la mañana, 4 de la tarde y 7 de la noche, y tenemos diferentes grupos artísticos invitados. Bueno, enseguida nos dice también cuánto dura cada una de las funciones y un poquito de la dinámica para saber si yo llegué a las 4 pasaditas, me dejaron entrar o no. Bueno, enseguida nos explica eso. Pero también, cuando nos explique un poquito más de esas dinámicas, aquí hay algo que es bien particular y es de las cosas más valiosas que tiene, no solo el bibliocirco, sino cada una de las actividades que ustedes tienen organizadas, y es el vincular a los diferentes públicos en torno a... Si viene un niño acompañado por sus padres, pues no siempre los padres estuvieron incentivados a la lectura. Pero aquí es como retomar esos inicios, lo que nos faltaba a nosotros, la lúdica, para poderlos llevar también a ese mundo de la lectura. ¿Han tenido unas experiencias positivas al respecto? ¿Qué anécdotas tiene para contarnos sobre el impacto que logran ustedes, no solamente los niños, que sería pues algo muy lógico, sí, sino en adultos, adultos mayores, otros públicos a los que se extiende este bibliocirco? Sí, claro, ahí estaban viendo las imágenes, ahí están pasando precisamente en nuestra exposición de Tom Sawyer, Aventurero. ¿Qué hacemos junto con el Departamento de Cultura de Confenalco? Es traer un escritor y una de sus obras a la fiesta del libro, que se define en conjunto con los organizadores de fiesta. Buscamos resaltar mucho a los escritores clásicos, por eso este año Mark Twain y su libro maravilloso, Las Aventuras de Tom Sawyer. ¿Qué padre de familia no se ve reflejado en las aventuras de Tom Sawyer? Pero ¿cuál es la mirada del adulto? Pero ¿cuál es la mirada del niño de lo que pasa ahí? Entonces el adulto puede decir, Tom Sawyer es travieso, Tom Sawyer es mentiroso, Tom Sawyer quiere evadir sus responsabilidades, pero está también lo que dice Tom Sawyer y sus amigos. Es decir, ¿ellos qué quieren hacer? Jugar, divertirse. O sea que es un tema de valores y ver la mirada del otro, que eso es lo que nos estamos refiriendo en cuando vemos una sociedad y estamos juzgando todo el tiempo la actitud, las decisiones de los otros. Con este cuento se hace un juego y se hace como una estrategia de valores y de entender al otro. ¿Podría ser eso? Claro, por supuesto. Entonces en la exposición, por ejemplo, en la entrada, en la fachada, hay dos ventanas. Entonces una cosa es lo que ve el adulto, está la ventana más alta,
y otra cosa es lo que ve el niño, que es una ventana que está más abajo, por supuesto. Y yo creo que como adultos, como sociedad en general, nos falta cantidades de entender a los niños y lo importante que es la formación de estos desde que están incluso desde el vientre. Claudia, y nosotros no la podemos dejar ir a usted sin que nos preste un servicio que yo creo que es de los fundamentales que tenemos en la fiesta del libro y la cultura. Y es que en los puntos de información ustedes tienen a unas personas, a unos bibliotecólogos, que son personas especializadas en toda esta oferta de obras, de autores, de títulos que hay. Son más de 38.000, nos contaba al inicio. Sí. ¿Qué puede hacer una persona que está en su casa y lleva meses buscando un título y no lo encuentra? Sí, es un trabajo muy bello que desarrollaron nuestras compañeras del área de desarrollo de colecciones. Cuando uno va a una gran feria en el mundo de libros, es muy habitual encontrar en los puntos de información un catálogo donde te dicen ese libro en qué stand se está vendiendo. Entonces, con la fiesta del libro este año nos hemos unido para fortalecer mucho más esta estrategia que ya se venía desarrollando y le sumamos ese componente bibliotecológico que es la organización de la información. Entonces allí tenemos una gran base de datos donde las personas pueden saber el título en concreto que están buscando, dónde lo encuentran, para no estar recorriendo y recorriendo la fiesta del libro e incluso irse frustrado porque no lo encontró. Y mentiras, que el libro sí estaba. Entonces ese es el servicio, Andrés. Así vamos aprendiendo entonces qué es lo que podemos hacer aquí en la fiesta del libro y la cultura. Claudia Giraldo, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Qué rico, no me atrevo a decir la palabra del programa porque tal vez me equivoque. No, haga el intento, haga el intento. Parihuelear. Ah, obvio que sí, facilito. Parihuelear. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y muy rico poderles contar a esta ciudad tan bella lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Entre los más de 300 invitados, charlas, conciertos, proyecciones de películas, exposiciones, muestras gastronómicas, homenajes y entrega de los galardones, la diversidad estará presente. Nos acompañarán personas que han pasado por los cuatro continentes, tienen religiones diversas o no se identifican con ninguna. Por los 184.000 metros cuadrados que recorrerán los más de 400 visitantes que esperamos en la Fiesta del Libro, pasarán conferencistas de orígenes variados como Vicente Casas y Memo Ángeles, quienes hablarán de religión en tiempos de noticias falsas y calentamiento global. Bueno, Natalia, y le cuento que dentro de todo lo que tenemos preparado, bueno, no solamente para Parihueleando, sino en el desarrollo de la presentación de los autores internacionales, en la fiesta del libro están Luis Rufato de Brasil, Gioconda Belli de Nicaragua, Edurne Portela de España, Alejandro Zambra de Chile, Ana María Machado de Brasil, ella fue ganadora del premio Hans Christian Andersen, considerado en la literatura como el Nobel de la literatura infantil, Juan Carlos Díez Jayo de España y Filipa Leal de Portugal. Estos son algunos de esos principales autores internacionales que estarán aquí presentes y con los que ustedes podrán interactuar si nos visitan durante los 5 días que tenemos todavía de Fiesta del Libro y la Cultura. Sí, señor Andrés, y ya tenemos nuestro segundo invitado en Parihueleando con Vos. Y antes de presentarlo, les quiero dar nuestra línea telefónica el día de hoy. 211-5060, 211-5060. Llámenos y participe con nosotros, esté con nosotros en este set, en la Fiesta del Libro y la Cultura. Y en este momento nos encontramos con Alejandro Salazar. Él pertenece a la librería Dreaming y nos va a hablar de lo que está pasando con una nueva tendencia, bueno, que ya venía de autoayuda, de libros con los ángeles, de diferente clase de lectura que podemos encontrar aquí también en la Fiesta del Libro y la Cultura. Alejandro, muy buenas tardes, Parihueleando con Vos. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes. Sí, como habías dicho, tenemos libros, todo tipo de literatura, de autoayuda, de superación,
los temas de los libros más pequeños del mundo, que son muy apetecidos. Tenemos libros de ángeles también, una gran variedad, sí señora. Bueno, Alejandro. ¿Por qué se vuelve una, perdón Andrés, ¿por qué se vuelve una tendencia toda esta búsqueda de espiritualidad y de autoconocimiento? ¿Qué es lo que nos está pasando? Acabamos de tener el Papa que viene y nos mueve nuestros corazones y también tenemos este tipo de lecturas. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Bueno, la gente está cambiando las temáticas. Hoy en día la gente quiere salir adelante por sus propios medios, quieren encontrar otras formas de sanación, quieren encontrar otra forma de encontrarse a ellos mismos. Por medio de los libros de meditaciones, autores como Osho, como Chopra, Dorin Virtue con Los Ángeles, estos temas también nos van ayudando y hoy en día se está trabajando mucho. Lastimosamente no se encuentra fácil estos temas. Afortunadamente nosotros los estamos trayendo y los estamos dando a conocer. Alejandro, aquí nos llama la atención los diferentes formatos que traen estas publicaciones. No solamente es el formato del libro tradicional, sino que hay otras maneras de hacer la lectura de todo lo que pasa alrededor de los seres humanos, de la espiritualidad, de las expectativas que tenemos precisamente sobre cómo manejar las situaciones que hay en nuestro entorno. Aquí, por ejemplo, alcanzamos a ver, disculpa la redundancia, cartas adivinatorias. Entonces son publicaciones también que van más allá del libro tradicional y que también son otro modo de leer ese entorno. Correcto, a ver, en nuestra sociedad hay un gran tabú con respecto a estos tarot, a estas cartas de adivinación. La sociedad, las mismas religiones nos han puesto una barrera contra estos temas. Hoy en día se está hablando mucho de esto, mucha gente busca la ayuda por medio de estos mensajes. Son unos temas, los tarot, los oráculos, son temas ancestrales, esos temas llevan mucho tiempo en nuestro medio. Como les digo, la sociedad ha puesto una barrera, un tabú frente a esto. Ya hoy en día hay muchos angelólogos que trabajan por medio de estas cartas adivinatorias, por ejemplo. Y las cartas, hay unas de mensajes que no tienen nada de esoterismo, nada, simplemente son mensajes positivos, como hay otros que sí son, nos dan algunos mensajes ya de adivinatorios, que ya sí con una persona que lo sepa interpretar nos puede dar algún mensaje bueno, positivo. De pronto háblenos de autores que se conocen en el mundo, que tienen trascendencia, que de pronto nos pueden antojar a leer los libros, que son personas serias que están investigando todo este trabajo con Los Ángeles. ¿Qué autores trabajan ustedes? Bueno, en cuanto a autores sobre ángeles hay muchos. Nosotros en especial nos enfocamos en Dorin Virtue, ella tiene una escuela en Miami, a nivel mundial es la persona más conocedora sobre este tema. De hecho acá en Colombia tenemos dos personas angelólogas muy buenas, María Elvira Pombo y Villegas. Juliana Costa. Ellas dos son, ellas de hecho son alumnas de Dorin. Entonces se comentan mucho acá en Colombia y se habla mucho de ellas y ellas en sus libros hacen referencia a la maestra. Entonces nosotros también nos dio por traer estos libros y han gustado bastante. Alejandro, hay algo que ha sido pues la constante cuando hablamos de la fiesta del libro y la cultura. Y es que no venimos solamente a hacer lectura, sino a explorar el entorno. De pronto también en estas nuevas tendencias que estamos encontrando de espiritualidad, de autoayuda, también se están realizando algunas experiencias alrededor de la fiesta del libro y la cultura, o todavía no se ha explorado al respecto aquí al interior de la fiesta. Bueno, yo creo que aquí no se ha dado el espacio. Yo he participado, hemos participado pues con la empresa en otros lugares donde sí se ha dado la experiencia, donde ha habido puestos, por ejemplo, angelólogas colocan su stand y se dedican a leer las cartas. Pero no, o sea, no es así el esotérico, pues como lo tenemos pensado, no, es una cosa muy seria y ellas dan la consulta con sus respectivas cartas. Acá en la fiesta del libro no se ha presentado esta oportunidad. El ángel San Miguel, San Gabriel, hemos hablado en la Biblia, siempre se hablan de unos ángeles, pero ustedes hablan de otros ángeles, ¿usted cuáles conoce? Pues ángeles hay muchos, sino que muchas veces hay que diferenciar entre arcángeles, ángeles, y la verdad son muchos. De hecho, bueno, acá no tengo el libro, pero hay un libro que se llama 101 ángeles y hay otro que se llama 101 arcángeles. Los más conocidos son Rafael, Miguel, Gabriel, Uriel,
que son como los que más se invocan, los que más están con nosotros, pues presentes. Pero la verdad, para cada momento, para cada ocasión, hay un ángel. Alejandro, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y los esperamos acá en la Fiesta del Libro. Bueno, y si ustedes quieren conocer mucho más, pues entonces nos van a tener que llamar a la línea 250-6011 para que planteen sus inquietudes. Si las podemos resolver hoy mismo, pues lo haremos. Y si no, lo dejaremos como esas inquietudes que estarán más adelante. Entonces son 211-5060, perdón, hago la corrección, 211-5060, y nuestra línea estará abierta después de estos mensajes institucionales. Ustedes no se muevan de sus televisores, que ya seguimos parihueleando con vos. Y continuamos parihueleando con vos y estamos en la Fiesta del Libro y la Cultura en Zona Norte, en el Jardín Botánico. Esta fiesta es hasta este domingo, aquí los estamos esperando a todos. Y mientras estábamos en el corte de mensajes institucionales, alguien nos llamó y nos sigue preguntando por Los Ángeles. Por eso tuvimos que llamar otra vez a Alejandro Salazar de la librería Dreaming para que nos siguiera respondiendo qué actividades tienen acá con los libros y con Los Ángeles. Alejandro, la televidente nos preguntaba cuáles son los mejores libros que ustedes están vendiendo en este momento. ¿Cuáles libros, dos libros que usted recomendaría? Bueno, dos libros que recomendaría. Hay uno que salió nuevo, que es este, perdón, se llama Nutrición para la Intuición. Es un libro que nos habla sobre los alimentos que nos alejan de la intuición. Por los alimentos, por nuestras alimentos, pues por la forma de alimentarnos, vamos perdiendo intuición, tanto con las otras personas, con la comunicación con los ángeles. Entonces, por medio de este libro, es nuevo, relativamente nos ayuda en este formato. Y el otro... se llama Guía Diaria de sus Ángeles. Este libro lo buscan mucho, puesto que tiene 365 mensajes, un libro que se utiliza como base de calendario, donde diariamente vas a leer un mensaje totalmente diferente sobre los ángeles. Y también lo utilizan a modo de abrirlo al azar, abrirlo en cualquier página, cada vez nos va a dar un mensaje muy positivo, un mensaje muy acorde a lo que estemos necesitando. Natalia, y efectivamente no van a dejar ir a Alejandro. Hay llamada de televidente, nos llama Carolina Gómez desde Copacabana a parihuelear con nosotros. Carolina, buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes. Natalia, ¿cómo están? Muy bien, nosotros muy bien, felices con esta Fiesta del Libro y la Cultura. ¿Y usted qué? ¿Ya se apuntó a venir? ¿Ya vino? ¿O apenas encanta, está pensando? Me encanta, primero que nada quiero... felicitarlos por el programa, Parihueleando me encanta, no me lo pierdo, me gustan mucho los temas que proponen cada día, porque son interesantes, nos ayudan a crecer más y a entender un poco más también los temas que se están viviendo en la sociedad. Carolina, muchas gracias, pues la verdad esa es la intención del programa y sobre todo que ustedes nos ayuden a nutrirlos con sus preguntas y con las inquietudes que podamos resolverles no solamente durante el programa, sino a lo largo de la semana. Para eso les estamos ofreciendo diferentes espacios de interacción. ¿Usted tiene alguna pregunta para Alejandro en este momento? Bueno, realmente yo soy angeóloga, entonces sí conozco a Alejandro, también a su hermano Jaime, ellos me proveen mis libros, entonces, bueno, no, felicitarlo por esa misión tan bonita que tienen allá de abrir y disponer esos espacios espirituales. Carolina, venga, ¿por qué no lo aprovechamos de una vez para que nos recomiende? Es que usted nos debe recomendar también aquí algunas de las lecturas que usted si de pronto sabe que esté aquí en la Fiesta del Libro y la Cultura. Ya conoce un poquito sobre eso. ¿Qué nos recomienda para buscarlo ahorita? Listo. Libro recomendado sobre espiritualidad, sobre ángeles y también sobre el pensamiento, ¿cierto? El poder del pensamiento. Un libro muy bonito y que puede ayudar mucho a estar en presente es El Poder de la Hora. Me imagino que Alejandro lo debe conocer, sí. Libro de ángeles, súper recomendado, Doreen Virtue, ella es la gran maestra a nivel mundial de Los Ángeles, tiene un canal muy limpio y siempre habla desde lo positivo, trabaja mucho la programación neurolingüística, entonces siempre es tratando de empoderar a las personas y ayudarlos a mejorar con esa conexión tan bonita que es la de los seres espirituales y lo de los ángeles y maestros.
Un libro recomendado de Dorín podría ser Ángeles en Abundancia, Ángeles de Abundancia. No sé si lo tienes, Alejandro. Sí, sí, acá lo tenemos. Acá en el momento no existe, pero allá en el stand sí lo manejamos. Sí. Listo. Ese libro, ahorita que estamos tan enfocados como a conseguir abundancia, prosperidad, y que nos interesa tanto ese tema, es importante para las personas, pero también verlo desde otro punto de vista. Llenarnos de abundancia interna, ¿cierto? De amor, sí, de alegría, de paz, y así atraer lo que queremos a nivel material. Carolina, sabemos que nuestra ciudad, nuestro país es católico y hay personas que les da mucho miedo el trabajo con los ángeles. ¿Qué les podrías decir? Mira, yo también soy católico. Yo trabajo desde Los Ángeles, esa conexión tan bonita, y ellos no trabajan ninguna religión. Ellos trabajan la espiritualidad, ¿cierto? Y es conectarnos con ellos. Dios los dispuso a ellos para que nosotros nos encontráramos, para cumplir misión de vida, para tener compasión por los demás, amor sobre todo, desarrollar y empoderarnos en amor para eso que estamos viviendo ahora en Colombia, esa polarización, calmarnos un poquito, hablar desde el amor, desde la compasión, mucha tolerancia. Los ángeles nos invitan a eso, ellos nos ayudan a fortalecernos para tener una mejor sociedad. Entonces, no, súper invitados a que todos les hablen a sus ángeles, a su ángel guardián, para que les aconsejen y los guíen. Carolina, gratitud inmensa. Primero, por esa llamada tan bonita. Segundo, por vernos, por ser fiel televidente. Y tercero, pues porque estos mensajes son los que nos motivan a nosotros para seguir escudriñando qué podemos llevarle que sea de todo su interés. Un abrazo muy fuerte y muy caluroso de parte del equipo de Pariboleando con Vos. Sí, señor. Yo quería que nos hablara un poquito más, Alejandro, sobre Doreen Virtue, esta autora que habla sobre los ángeles. Háblanos un poquito por qué debemos comprar sus libros. Sí, bueno, como les decía anteriormente, ella tiene una escuela en Miami, a nivel mundial es reconocida como una de las mejores angelólogas. Por esto nosotros motivamos mucho a la gente a que lea los libros de ella. Acá en Colombia era aún es escaso conseguirlos, por eso nosotros nos hemos dado a la tarea de buscarlos, los encontramos y estamos tratando la manera de traerlos todos aquí a Medellín, a Colombia, para que la gente los conozca, aprendamos más sobre Los Ángeles, que es un tema que se está abriendo, se está ampliando mucho. La autora tuvo una infancia muy fuerte, muy dura, ella da testimonio en sus libros, y con la ayuda de Los Ángeles hoy en día es mejor dicho muy reconocida. Permítanme, les leo un parrafito del libro. Esta es una guía diaria de sus ángeles. Está diseñado para ayudarlo a permanecer centrado y en paz durante el día y para recordarle que sus ángeles están siempre a sus lados, listo para asistirlos en todas las áreas de su vida. Esto no puede ser malo, esto no puede ir en contra de Dios. Sí, señora, dejemos lo que responda y enseguida hacemos Sí, como lo que decía Carolina, una cosa es la religión, otra cosa es la espiritualidad. Los ángeles nos hablan de espiritualidad, de amor, de compasión. Muy bien. Bueno, Alejandro, hay algo que queremos llevar un poquito más allá de las lecturas y es ese mensaje a que consumamos libros para mejorar, libros para construir nosotros mismos desde nuestro interior. No importa si son de ángeles, si son de espiritualidad, pero de cualquier manera siempre nos estamos nutriendo para el crecimiento personal. ¿Por qué explorar más? ¿Por qué conocernos más a nosotros mismos a través de la lectura? Uno leyendo aprende mucho, si son espirituales, religiosos, aprende lo que quiera, conoce uno, viaja. Cada vez que usted coge un libro y lo lee, se le amplían los temas. Con un libro que usted lea le van a dar ganas de leerse otros 3 o 4, porque te van a hablar sobre temas, sobre cosas que le van abriendo a uno el camino, le van abriendo a uno la mente. Los temas espirituales te encaminan a otro, te llevan a Los Ángeles, te llevan a Jesús, te dan varias vueltas. Esa es la gracia de leer, ese es el amor que uno debe tener por los libros. No siempre se va a quedar uno con un solo libro, sino que va a querer buscar más. Yo me estoy leyendo ahora El monje que dejó el Ferrari rojo y este libro es un libro muy básico, muy sencillo y lo que le da a uno es paso a paso trabajos para realizar diariamente, para conocerse,
para crear también qué es lo que quiere en su vida, para vivir en armonía. Y pienso también que esto tiene que ser bueno en un lugar, en un país donde estamos viviendo un posconflicto, donde tenemos que querer al otro, donde tenemos que entender al otro, como le hemos dicho en Pariboleando con Vos, desde la diferencia, desde tolerar, desde entender que todos actuamos diferentes, que a veces una palabra la decimos y se nos suelta, y si tenemos que pedir perdón o excusas, pues se hace y listo. Pero vivir en armonía es algo que nos hace más abundantes, más amorosos, y que nos va a ayudar a construir una sociedad mejor. Por supuesto, Natalia, y usted está planteando aquí algo que a mí me genera una inquietud. Usted es una persona que siempre está leyendo y que se preocupa por muchos temas integrales. Es una persona que la admiramos mucho por eso. Y cuando uno lee como usted sobre estos temas, puede hablar con mucha propiedad de estos libros, de algunas referencias. Pongamos el otro extremo. Personas como yo, que de pronto no somos cercanas a estos temas, televidentes que no conocemos de espiritualidad, de ángeles, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Qué es lo primerito, lo básico que debemos leer para encaminarnos a descubrirnos nosotros mismos? Bueno, yo creo que primero es despertar el hábito de la lectura. Personalmente no lo tenía, en el colegio no leía nada. Desafortunadamente, cuando los educadores le imponen a uno la lectura de un libro, ahí es cuando uno le coge fastidio a la lectura. Cuando ya logras encontrar un tema que te guste, ahí es cuando ya eso no tiene fin. O sea, yo encontré la novela histórica, los temas espirituales, y comencé a leerlos, me gustaron, y hoy en día me gustan, me encantan, me apasionan, y cada día busco temas. O sea, yo vengo a la feria del libro y digo, bueno, me voy a comprar 2, 3 libros, y salgo con 10, 15 libros. Pero es por eso, porque son temas que uno a veces dice, bueno, si no aprovecho en este momento, no lo voy a encontrar luego, o lo voy a encontrar mucho más costoso. Entonces hay que aprovechar la feria, porque la verdad que sí, los precios son más económicos. Está como una amiga que me dijo que le prestara una menudita para comprar libros acá. Yo le dije, yo sé que le tengo que prestar en la tarjeta. Bienvenida. Yo creo que la conozco. Sí, señor, usted la conoce. Bienvenida, Claudia Vargas, desde Envigado, Pariboleando con Vos, desde la fiesta del libro y la cultura. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bueno, quiero felicitar el tema, quiero felicitarlos a todos por el programa, es un gran programa. Es un espacio muy importante para la sociedad hablar de libros, no tanto solamente desde el cuento literario ni de la parte de español, sino de esta parte espiritual que hemos abortado tanto, porque nos hemos dedicado simplemente a pensar en el rosario, en la Biblia, pero nos hemos dado cuenta que hemos abortado lo más importante, ese ángel que Dios nos envió desde el primer día de vida. Entonces es algo muy importante, mira, no, nadie puede entender lo importante que es esto hasta que se vive, y quiero felicitarlos a ustedes por este gran programa, porque es espectacular. Ay, tan hermosa. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias por pariboliar con nosotros. Les recordamos nuestra línea telefónica 211-5060. Muchas gracias, Claudia, desde Envigado. Alejandro, ¿usted qué tiene para contestarle a Claudia? ¿Qué mensaje? Ya hablaba sobre los ángeles. Cuando uno descubre el ángel de cada uno, porque cada uno tiene un ángel destinado para quien... aprende a vivir diferente. Cuando usted empieza a confiar en él, aprenda a pedirle favores, a estar de la mano con él, la vida es totalmente diferente. Los ángeles, estamos acostumbrados de que si voy a pedir algo, me encamino hacia me encomiendo a X ángel o a este, pero todos los ángeles en sí nos pueden ayudar, y es bonito, eso es bonito, y es algo espiritual que se está despertando en nosotros. Natalia, ¿usted qué dice? ¿Dejamos ir ya al invitado que siga con sus actividades o no? Mejor dicho, veamos a ver si los televidentes lo dejan ir en esta oportunidad. Alejandro, mil gracias por acompañarnos, por pariboliar con nosotros y por llevarle estos mensajes a los televidentes que estuvieron muy interesados. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y los esperamos acá en la fiesta del libro. Y ustedes no se muevan de sus televisores, que en un minutico regresamos aquí en Pariboleando con Vos.
¿Quieres sorprender a tu pretendiente, seducir a un nuevo amante, conservar a tu pareja o hechizar a tu invitado? Este es tu libro. Recetas de cocina para enamorar de Brigitte Bullard. Vamos a comenzar de hablar de gastronomía, vamos a comenzar de hablar de estos libros que nos transportan a diferentes lugares del mundo y que están aquí en la fiesta del libro y de la cultura en Medellín, en Zona Norte. Natalia, le sonó bonito esa entonación, se inspiró bastante. Se nota que le gusta mucho y asimismo les va a encantar este tema que tenemos para el siguiente segmento a nuestros televidentes, porque dentro de la fiesta del libro y la cultura hemos visto que no solamente venimos a leer, sino a experimentar, a leer de diferentes formas el entorno, el universo donde habitamos, pero también hay uno de esos componentes que a nosotros nos gusta mucho y es disfrutar del gusto, de la gastronomía. Entonces hay diferentes formas de hacerlo. Recuerde que como invitado está Brasil como país con gastronomía brasilera. Pero también hay libros de gastronomía. Entonces a nuestro invitado, a Jesús Achuri, de Editorial Océano, pues ¿por qué no aprovechamos preguntando cómo está presente un tema tan puntual como la gastronomía dentro de la fiesta del libro y la cultura? Y bienvenido a Pariboleando con vos. Ah, bueno, muchas gracias. Aquí, recuerda que estamos conversando como en la casa, sí. Y uno en la casa no usa micrófono, solamente el detallito de pegárselo aquí, listo. Ah, bueno, listo. Nosotros pues hemos participado en todas las fiestas del libro, siempre venimos porque aquí pues la ciudad nos ha acogido, siempre nos acoge, y dentro de nuestros diferentes temas que traemos, traemos el tema de gastronomía, el cual pues ha tenido una gran acogida porque tenemos cocina internacional, diferentes recetas en cocina vegetariana, ensaladas, española. Ese es nuestro fuerte en gastronomía, ¿no? De esos podemos hablar de diferentes títulos que tenemos, que cocina peruana, mexicana, española. Sobre claro. Todo cocina internacional. Es sí. Que en nuestra ciudad la gastronomía se ha transformado. Antes comíamos solamente la bandeja paisa, el ajiaco bogotano, el pescado frito de Cartagena, de la costa, pero ahora hay recetas internacionales que llegan desde muchísimos lugares del mundo. Usted lo ha dicho, por ejemplo, en cuanto a cocina peruana, ¿cuál es el libro que nos recomendaría? Nosotros por tenemos, ejemplo? Tenemos un libro que se llama precisamente Jesús, Cocina. Nos ayudas con el micrófono. Cocina. Se llama Perú, cocina. Es un libro editado por la editorial Faidon, una editorial inglesa, y ahí mismo nos acaba de llegar, que lo vamos a tener en el stand, un libro que se llama Central, que es referente al restaurante central del Perú. Bueno, estamos haciendo precisamente como un recorrido por los diferentes libros de segmentos anteriores y veíamos que a los televidentes les gustan cosas muy puntuales. Hay muchos conocedores y mire que aquí vemos diferentes perfiles. Natalia siempre va a la fija con un tema, dijo, vamos a hablar de gastronomía peruana. Los que no tenemos ni idea de gastronomía peruana, si es de diferencia de la española, de la ecuatoriana, de la colombiana, ¿hay algún libro, algún título que sea para esos que apenas queremos conocer cómo podemos hacer las recetas básicas, cómo incentivar el amor por la gastronomía? ¿También hay publicaciones referentes a eso? Puntualmente sobre la cocina peruana. No, en general. En general. Nosotros pues tenemos libros que sí son, me he hecho como para principiantes, cómo preparar una ensalada, una carne. En la forma más sencilla, nosotros tenemos diferentes títulos, nuestro catálogo de gastronomía es muy variado. Hay un tema sí. Que a nosotros en Pariboleando con vos nos ha gustado muchísimo y son los hábitos saludables, la cocina saludable. También tratamos de cambiar como esas formas de vivir que sean diferentes. Y aquí me encuentro un libro de Ella Woodward, dice Las delicias de ellas. Estas recetas, por ejemplo, son gluten free, son una extraordinaria experiencia con la cocina. Ella empezó hace 3 años a trabajar y ella cambió su forma de comer y de vivir. Háblenos un poquito como de esa nueva forma de alimentarnos que se está viviendo en el mundo y que también se está viviendo en nuestra ciudad. Aparte de este libro, ¿qué otros libros tiene y cómo ha sido su experiencia vendiendo estos libros? Pues bueno, este libro en particular nos ha llegado recientemente, llegó a Colombia
y ha tenido una gran acogida porque, como lo que me está diciendo, la gente está cambiando su forma de alimentarse y buscan alternativas. Entre esas nosotros tenemos varias, porque ese libro, por ejemplo, este, cómo preparar una ensalada diaria, Salad Lo Ve, que es otro de nuestros libros referentes de nuestro catálogo. Y no, pues, ¿qué le diría? Nosotros tenemos varios en ese... en esos temas de culinaria. Pero se venden bien, se están vendiendo bien, a la gente le gusta. Y aquí ha tenido mucha acogida en Medellín. Sí. ¿Cuáles son los principales perfiles que han encontrado ustedes de interés? Los temas de interés que tienen esas personas visitantes a la Fiesta del Libro y la Cultura en temas de gastronomía. ¿Qué es lo que más han movido ustedes en estos 3 días de fiesta? Bueno, nosotros en estos 3 días hemos vendido muy bien, por ejemplo, un libro que traemos que se llama La Gastronomía de México. Un libro muy completo que, hablando sobre la historia y sus recetas, ha tenido una gran acogida acá. Y espero que los dos que nos llegan nuevos, que es uno sobre la cocina española que se llama Mugariz y el otro se llama Central del restaurante del Perú que acabo de mencionar, nos vaya a salir muy bien la venta aquí. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. Esté muy bien. Bueno, y nosotros les seguimos contando generalidades de esta Fiesta del Libro y la Cultura porque todavía tenemos programación hasta el domingo 17. Los horarios. Habíamos dicho que está abierto desde qué hora, Natalia. Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero las carpas solo hasta las 5 de la tarde. Sin embargo, después de las 5, aquí el Jardín Botánico sigue funcionando con charlas, con los libros. Hay definitivamente una fiesta a las 7 de la noche, recordemos, el bibliocirco, la función del bibliocirco. Ahorita creo que vamos a... Que tiene otras dos, sí señora, tiene otras dos. Una a las 11 de la mañana, otra a las 4 de la tarde y la de las 7 que alcanzaríamos nosotros a ir si terminamos pariboleando con vos, que creo que ya es el momento. Sí, pero recordemos que a las 6 de la tarde viene Tiempo Fuera y Tiempo Fuera va a estar más especializados en esa lectura para los jóvenes, para los adolescentes. Entonces ustedes se quedan acá con nosotros en Telemedellín, en la Fiesta del Libro y la Cultura. Telemedellín, 20 años con vos, llevándoles los mejores eventos de la ciudad.